Córdoba. Porque hay muchos que están pensando diferente, que no sirve un corte, que no sirve, y yo creo que esto es lo que sirve. Si podemos juntarnos todos y hacer manifestaciones de este tipo en muchos lugares del país, sería la forma. El político escucha y también con los medios locales y todo, llamar y estar informando, porque la gente no sabe, la ley se va a hacer mentira. Y bueno, nuestro trabajo es informar ahora, como debe ser de acá en adelante. Bueno, creo que se puede conseguir. Bueno, lo más importante es que se vaya por lo menos interiorizando la gente, informando de qué se trata, porque le han llenado la cabeza de mentira en la televisión, Ariel. Justamente así, hay que llamar a los medios locales. Yo estoy hace 3 años que estoy mandando mensajes todas las mañanas a un medio local que informó muy bien sobre la parte que hicimos la primera vez, ¿verdad? Bueno, y ahí se va, la gente se va acelerando, se da cuenta que no es mentira, que es mentira, que tiramos los perros, que los maltratamos. Que somos malvivientes, todos saben que trabajamos, yo mando mensajes hasta las 8 y ahí me voy a trabajar. Ya todos lo saben. Todos sabemos que tenemos también la Mole que dio su punto de vista y nos está ayudando de otro lado, que es muy importante. Bueno, también agradecerle a él. Claro, porque la Mole sabe, él estuvo de adentro y sabe todas las mentiras que dijeron y él está peleado con todo el mundo, ha perdido trabajo. Por defender lo que él sabe que es verdad. Se jugó la vida con el laburo. Sí, habría que llamarlo y que nos apoye también, que llame a manifestarse, como acá pacíficamente. Molestar a nadie y bueno, esa va a ser la manera. Bueno, gracias por esa ley llamada que prohíbe las cadenas de galgo. Y no es en realidad una ley que prohíba las cadenas de galgo, es una censura galguera, porque los que únicos que fuimos perjudicados son los galgueros. La otra actividad con animales continúan. Entonces es una censura al galguero, a los galgos y a la pasión nuestra. Y no hicieron un daño de no dejarnos correr. El daño viene también donde no nos dejan juntar. No nos podemos volver a juntar con los compañeros, amigos que pasábamos domingos con familia. Hoy un galguero antiguo que hace 30 años que está
hemos escuchado en algunos lugares, Tuerca, que se decía sobre Angelici, que estaba atrás de todo esto de los cortes de las carreras de Galgo. ¿Puede ser, Tuerca? Sí, cómo no. Es imposible que un puñado de mujeres pueda lograr esto solo ella, sin tener un apoyo de atrás. El apoyo es muy posible que venga de la parte de Angelici, donde él anulaba las carreras de perros para que se volcara la gente a los bingos y a otras actividades que él maneja. Sola estas mujeres no pueden hacer nada ni lograr nada. Alguien estaba detrás y uno de ellos es Angelici, sin duda. Lo injusto de esto es solo a las carreras de Galgo, porque las demás actividades, de caballo, cuadrera, doma, todo eso sigue normal. Eso es lo que digo, que se ensañaron con el Galgo, que creo que nos agarraron como la parte más débil. Somos la parte más débil. Hoy un ejemplo, el hipódromo está minado de gente oligarca, todos los oligarcas que tienen plata. La misma diputada que votó en contra de la ley tiene un caballo de carrera donde ganaba millones de pesos de tener el grupo 1. Ahí están los que son políticos, gremialistas, entonces toda parte de oligarca, tanto es el polo es un deporte para los ricos, entonces se la agarraron con el más pobre, el más débil, que somos los galgueros, que somos trabajadores, que la única diversión que teníamos era esa, y hoy nos quitaron hasta eso, la alegría de poder estar un domingo. Potencias se juntaron. ¿Cómo estás, amigo? Vamos, Miranda, viejo. Bueno, ahora se acostumbra a decir discriminado. Antes decía, los echa de menos, decía mi mamá. ¿Cómo no voy a venir a apoyar si corren todos los animales menos el galgo? No es injusticia eso. El galgo no lleva un surquisito y un jockey atrás que le pegue, ni lleva un monte, y no lleva nada. Y sin embargo, un palo de polo, nada. Y están jugando al polo igual. Entonces, ¿cómo no nos va a doler a nosotros? Si hubieran, decir, está prohibido porque maltrato animal, hubieran parado el polo, el pato. Bueno, o todo o nada. Esto es una gran discriminación. Nosotros somos de toda gente trabajadora. Este es un deporte de toda la gente trabajadora. Tengo casi 70 años y tengo fotos que te he subido en el Facebook, como la he visto, de carrera ya en el 64. La primera carrera que se corrió en la historia fue en Centeno, Santa Fe. Una injusticia. Una injusticia muy grande que haya carrera de todo tipo de animales, lo único que se suspendieron son las de galgo. Pero es que el perro galgo corre a voluntad. El perro galgo no corre ni por hambre ni por nada, porque está corriendo una bolsa. Y el galgo tiene olfato, si tiene hambre se va a la parrilla, no vaya a correr una bolsa. Corre por la necesidad de correr, quiere, se vuela una bolsita en aire y la corre. Quieren, es un animal que nació para correr. Bueno, Miranda, muchas gracias. Y vamos a seguir en la lucha hasta que bueno, nos devuelvan nuestra pasión. Bueno, yo digo, todo o nada. Si contamos con otro referente de la carrera de galgo, el pibe Verdún, conocido por el pibe Verdún de San Pedro. Bueno, Verdún. Hola, buenas tardes, Gustavo. Y bueno, estamos acá apoyando la actividad hacia la gente que por ahí no conoce lo que es lo nuestro, para que sepa más o menos lo que es el galgo, toda una gran familia, como verán, mi señora, mi chico, no es como tal vez la gente habla, ¿no? Tendría que conocer más de cerca lo que es nuestro sueño. Con Gustavo nos conocemos desde hace muchos años y sabemos lo que es el sacrificio del galgo. Y a veces nos da bronca que nos discriminen, nos hablen sin saber. Entonces sería lindo que ir por una ley que legalicen
así todos pueden conocer lo que es el galgo y nosotros poder estar tranquilos. Un galguero, un referente de Córdoba, que se crió, él sí que nació, se crió entre los galgos, uno de los pibes de guardia de los Messi, muy conocido también. ¿Cómo andás, Gustavo? Buenas tardes, buenas maneras. Buenos días para todos los muchachos. Y bueno, estamos acá apoyando esta actividad que lo han prohibido injustamente y bueno, no dejamos de seguir luchando por esta pasión que hace tanto tiempo, como dice Gustavo. Me he criado con un galgo y bueno, acá estamos tratando de revertir esta situación difícil que tenemos hoy en día en el país. Nosotros estamos prohibidos sin escucharlo. Sí, lamentablemente, como vos decís, Gustavo, lo que estaba diciendo antes, que injustamente nos han prohibido cuando las otras actividades con animales se siguen desarrollando de la mejor manera y bueno, nosotros lamentablemente nos tocó esta situación. Bueno, gracias a Dios hoy estamos mucho atrás de esta lucha y bueno, lo importante es que estamos unidos y que tenemos que seguir así y creciendo de movilización a movilización, creciendo el grupo de gente, que sabemos que somos muchos, que está difícil para moverte, pero bueno, yo creo que lo mejor es juntarnos, ¿no?, entre todos y tratar de sacar la actividad adelante. Ramallo presente, vamos todavía, Ramallo San Nicolás, aguante, gritá negro y la reputa que te parió. Aparecer en los hipódromos en cualquier momento. Cualquier momento nos vamos a aparecer en los hipódromos porque eso, la única contra directa de ellos son los carros. Lo que tratamos de hacer es mostrar que nuestra actividad sigue vigente
que la ley de prohibición, la 27.330, digamos, que se sancionó en el 2016, una ley discriminatoria y que se sancionó solamente para nosotros, para nuestra actividad. Si bien la ley prohíbe todas las carreras de perros, todas las otras actividades con perros se siguen realizando con normal tranquilidad, y a lo único que perjudica es a nosotros. A ver, queremos que modifiquen el artículo 1 de la ley, 27.330, que le hagan un apartado, que sigan prohibiendo las carreras de perros, pero salvo a excepción las que estén reguladas normalmente o debidamente reguladas. Sí, un poco eso es la protesta, y queremos que se nos visibilice y que entienda la gente que no somos todo lo que se ha dicho, lo que se ha impuesto en los medios, que no maltratamos a nuestros animales, al contrario, generamos tenencia responsable y bienestar animal. Buenos días, sí. Sí, nos estamos juntando en determinados puntos del país con todos nuestros pares para tratar de modificar lo que estábamos hablando del artículo 1 de... para que se puedan volver en un marco regulatorio lo que es las carreras de galgo en Argentina. Lo importante de estas movilizaciones es que sean pacíficas, que nos podamos manifestar, que vengan los medios locales, todo lo que es radio, canales. Nosotros nos tenemos que hacer sentir en todo el país. Lo importante es que sea de la mejor manera, pacífica, que demostremos que no es lo que se pintó en todo el país de lo que se dijo de un determinado grupo, de las cosas como se estaban haciendo y demás. Nosotros queremos dar otra imagen y lucharlo donde se tiene que luchar. En Milenaria hemos firmado el amparo 14 veterinarios, las asociaciones también. Nosotros la vamos a seguir luchando. Yo calculo hasta el día que no podamos más, pero vamos a seguir acá en la ruta, vamos a tener que movilizarnos en todo el país, porque este es el camino de poder volver. Ese camino, y tenemos algo a favor, a ver, que lo tienen que empezar a mirar, que es la cuestión del tiempo. Llevamos 3 años de la sanción de la ley. En esos 3 años, a ver, seguimos todos acá. Ninguno tenemos proceso por maltrato animal, nuestros animales siguen en nuestras casas, siguen con nosotros, la actividad se sigue manteniendo, la genética se sigue trabajando. A ver, creo que el tiempo ha demostrado que no somos lo que dijeron que éramos. O sea, el propio tiempo ha demostrado que la ley que fue sacada por una cuestión política. Acá bien, Gustavo. ¡Viva Chile, carajo! ¡Viva Chile, carajo! ¡Viva Chile! Yo trabajo